en Fira Boda, la novena edició ja, este fin de setmana, 15-17 d'octubre. Ja ho tenim tot preparat, tenim les portes obertes, esperant-vos a tots per a que vingueu. I anem a començar la Fira Boda, és una fira destinada per als novios, bateig i comunió. Tota aquella persona que necessite qualsevol coseta per a aquest dia, per realitzar aquest evento, per vindre així i li ho solucionem tot. Li donem tota aquella facilitat per a que aquest dia isca tot perfecte. Tenim moltes cosetes, la veritat és que tenim un saló ple d'estants, tenim 17 o 18 empreses que duem pues, des de complements, sabates, fotògrafs, trajes de nòvia, de nòvio, tenim moltíssimes cosetes i tot allò que necessites per aquest dia. Trayectoria profesional es de sobre unos 30 años y con el establecimiento abierto al público 25, en el cual pues bueno, es un proceso de diseño y patronaje y costura. Me dedico a lo que es al tema de novias, comunión, trajes de fiesta y regional. El trato es a nivel personal y especializado pues sobre la novia, entonces normalmente pues bueno, se suele hacer de la colección, normalmente suelen elegir de la colección, o luego tenemos otro tipo de trato que es el personalizado. Normalmente se coge a la novia, hablas con ella, te explica más o menos la idea que puede llevar y luego eso ya se lleva a la práctica lo que es en papel, en un diseño. Entonces una vez que ya está el diseño hecho, entonces ya se va matizando lo que son telas, formas, cambios de telas, de géneros, con encajes, tules, sedas, organzas. Pero bueno, a lo mejor se le pone debajo una base. Ofrecemos
tenemos servicios de imagen aérea, tanto foto como vídeo, ¿no? Aplicado para los vídeos de bodas, típicos vídeos tradicionales, ¿no? Pues es una forma de darle un punto diferente, aplicando las nuevas tecnologías, algo que ha sido muy tradicional, ¿no? Un sector muy tradicional, y bueno, dejar un punto de diferencia, ¿no? En ese vídeo de boda, incluso en la misma ceremonia en la que pues se hace la operación y también pues llama la atención, ¿no? Es un valor añadido pues que está muy bien.